Yo soy Manolo Osuna y este es el manólogo de hoy. Ay, ay, matando Manolo. El manólogo de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Oye, me vamos a hablar de lo que sufre un hombre que está enamorando a una mujer que él no le gusta. Diablo. Óyeme, lo que te hace una mujer que tú no le gusta, cosa que te hace una mujer que tú no le gusta. Ella se deja ver de ti en tubi. Se sienta mal, de patillar, de garbar, sin fuerza, habla malo, tirado. Si tú le invitas a salir, ella te pide para el salón, para comprar un tanque de gas de 50 libras, porque en esa casa no se ha puesto nada en el fogón. Y entonces tú le das esos cuartos y le dices, pues nos vemos en la noche, está bien, papis, nos vemos en la noche. Y cuando tú llegues en la noche, que la pasas a buscar porque van a salir, tú la encuentras sin bañar y degreñar y no ha cocinado. Se comió los cuartos, mandó a comprar pizza, cigarrillos, y todo. Pero no compró el tanque de gas ni fue al salón tampoco, pero se comió los cuartos. Entonces ella te dice ella misma, muchacho, me comí ahí un mofongo, no me hable de cerca que me hiede la boca. Oye, una mujer que tú la estás enamorando, que debía llantarte, y te pregunta, entonces, ¿qué fue que tú viniste esta noche, que íbamos a salir? Entonces, sí, que nosotros quedamos de salir, acuérdate, esta noche a dar una vuelta, y dice ella. Entonces ella te pregunta a ti que la estás enamorando, tú no te importa si yo llevo un amiguito mío que a mí me gusta, ese tipo me se te quiere meter en lo que tía. Y no me hace caso ese maldito. Oye, tú, a la mujer que tú le gusta, ella te boteza cuando tú estás hablando. Tú estás hablando, mira, de verdad que tú tienes unos ojos preciosos. Y ella, no me digas esa vaina, te gustan. Ay, Dios mío. A la mujer que tú no le gusta, tú le pones la mano, le pasa la mano por los muslos, por los brazos, y ella ni le pasa la corriente, es que igualito, ella mira por otro lado y ni la mano, porque ella no siente nada de ti. Dios mío. Ella distraída hasta te pregunta, ven acá, dime una cosa, cosito, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está ella, esa señora? Tú dices, no, yo no tengo esposa, porque ella te pregunta por vaina que tú no le has dicho. Ella dice, oh, tú no tienes esposa, yo pensé que tú tenías esposa. Pero venga acá, además de ella, eso, ella siempre está distraída contigo. Ella te pregunta a ti, venga acá, ¿cómo fue que tú me dijiste que te llama Alberto? Alberto fue que tú me dijiste que te llama, ¿verdad, Carlos? Y tú dices, no, mi amor, ni me llamo Carlos, ni me llamo Alberto. Ella dice mala palabra delante de ti, dice mala palabra. Y cuando el hijo de ella, el niño de ella, mocoso, que está hasta las 7 sin bañarse, muchacho, y medio en cuero, va delante de ti y dice, mami, dame para comprar un helado. Y dice ella, ¿con qué te voy a comprar helado? Y se señala su parte. Miren el helado aquí, con este voy a comer. Ay, Dios, delante de ti, como que no era. Si tú la invitas a salir, ella va con unas amigas, lleva hasta la mamá. Y de paso en el sitio te señala ese tipo que está en la esquina. Tú ves que está viviendo. Ese tigre a mí siempre me ha gustado. Yo siempre oye, te dice a ti, porque ella te ve como un mejor amigo. Se siente en la pierna de los amigos de ella. Y entonces cuando tú le agarras la mano, ya vete al paso, que tú estás muy rápido. Oye, y de los amigos ya se siente en la pierna. La mujer que tú no le gusta habla por teléfono sin importarle que tú la oigas. Le dice a una amiga, mira, yo estoy loca por mangón paraguayo. Oye, contigo al lado, yo estoy loca, mija, por mangar un pariguayo para chapear, pero imagínate, a mí nada más se me pegan arrancado y hombre feo. Contigo al lado, a mí lo que me pega un viaje de arrancado, de a pobre. Y gente fea. Contigo al lado. En sus planes, tú no estás en los planes que ella tiene para el futuro. Ella tú la oyes y así tú le estás hablando. ¿Qué te gustaría que hiciéramos mañana? Dice ella, yo estoy harta de este país. Yo no estoy en hombre. Los hombres me tienen a mí aburrida. Menos el tigre que a mí me gusta y vive fuera. Diablo, te lo dice de ahí, ahí. Oh, padre. A la mujer que tú no le gusta, ella de maldad delante de ti, peina a la niña de mala manera. Peina a la niña ella fumando. Ella fumando. Peina a la niña y no deja de fumar. Y jala a la niña delante de ti. Es para que tú veas que ella es una mala madre, que ella da para mala madre.
Bebe y bebe y no se emborracha. No hay forma de que tú te propases con ella porque ella no se emborracha. Óyeme, para saludarla, ella te pone el brazo. Si tú vas a saludar, te pone el brazo, ¿eh? O te abraza con un arco para que tú no haya forma que te le pegue. Pensé que no le gusta pegarse. Tú le hablas y no te pone atención. Dice ella, yo no estoy en hombre. Es que tú me decías, cosito. Porque a ti se te ve que tú eres bueno, a ti se te puede hacer un corito. Y mira que, y es raro que yo no te haya hecho tu corito, porque a mí me gustan los hombres feos, me gustan mucho mis hombres feos. Oye, qué maldito elogio. Cuando, entonces, cuando tú le vuelves a hablar, ella vuelve y te botesa y dice, yo debería morirme. Yo viva, una mujer del diablo que vive aburrida. Ay, padre. Eso es lo que tú estás enamorando, esa macacoa. Oye, nada de lo que tú haces le da celo a la mujer que tú le gusta. Tú te pierdes y tú te pierdes como tres días sin verla y tú te apareces otra vez y tú le eres que le explica, ella no te pide ni explicación y te dice, ni siquiera te dice, tú estabas perdido ni nada, no le, ni te llama para saber de ti, que te lleve el diablo, a ella no le importa eso. Te llaman y tú hablas raro, bajito, medio cariñosito y ella no te pregunta quién era, porque no, ella no le da mente a eso y tú eres que le explica, era una amiguita mía que está por mí y ella misma te dice, dobla del brazo, ¿eh? Cualquier cosa, porque a las mujeres nos gustan los hombres malos. No cuida sus modales contigo, ¿eh? Ella está hablando contigo y te pregunta ella misma, perdón, te escupí, porque yo escupo cuando yo hablo, y eso fue de esa vaina. Y te dice, sin pudor, te dice, yo anoche me acosté sin bañar, porque tú sabes que yo no sé si tú sabes, yo soy medio puerca. Ay, Dios mío, a la mujer que tú no le gusta, ella te dice a ti, ella te dice, yo me voy a comer esa comida, pero tengo miedo porque yo sufro de gases, yo me abombo. Oye, yo me abombo, sufro de cólico y pase en una cena romántica, ella te, que es romántica en un picapollo, ¿sabes? En una cena ella te dice a ti, vengo ahora, que parece que la cena me cayó mal, voy para el baño, voy a hacer el número dos. Oye, ay, Dios mío, esta y otras cosas más te hace la mujer a la que tú no le gustas. Hey, así que ya tú lo sabes, suscríbete a nuestro canal aquí, Manolo Osuna DG, Manolo Osuna DG, nuestro nuevo canal de YouTube. Para que tú compartas conmigo, suscríbete, dale a la campanita, comenta, da like, todo, comenta, da like, la campanita. Ayúdame, los políticos piden voto. Yo solo pido que te suscribas. ¡Ay, qué! Todo el que prematando, por favor. Suscríbete y seguimos hablando.